Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que el Instituto de Estudios Ceutíes tiene previsto para esta tarde, que es la presentación del poemario Tranvía, del poeta Mohamed Kadiri. Murat. No veo ya. Murat Kadiri, discúlpeme. Que para nosotros ha sido un placer, desde el Instituto, pues siempre en colaboración con Francisco Javier Moscoso, como sabéis, es un clásico del Instituto, miembro correspondiente, con el que hemos trabajado ya en diversas ocasiones, en diversas publicaciones, nos propuso esta publicación y nos pareció estupendo poder llevarla adelante, y bueno, creo que ha quedado un libro bastante decente, y bueno, y también nos permite un acercamiento a la poesía marroquí actual, que es poco frecuente, en esta orilla, en nuestra orilla, no quizá en Ceuta y en el Instituto, que sí tenemos un contacto más directo con la cultura de Marruecos y del norte de África, pero en el mundo hispanohablante es más raro, ¿no? En ese sentido, bueno, podemos servir de puente para que la cultura poética marroquí se pueda conocer en el conjunto de España y se pueda, aparte, en su lengua y traducida, ¿no? En el caso por Moscoso, pues nos parece una cosa magnífica. Yo sin más doy paso al autor y al traductor. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿no? Se escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias en primer lugar al Instituto de Estudios Ceutíes por su apuesta por dar a conocer la cultura marroquí, en este caso la poesía de Marruecos, en la ciudad de Ceuta. Muchas gracias al poeta Murat Al-Kadiri por estar entre nosotros. Él ha venido hoy desde su ciudad natal, Salé, a Ceuta para compartir con nosotros la presentación de este libro. Y bueno, pues vamos a presentar el libro de la siguiente manera. En un primer momento voy a exponer yo un poco por encima de qué género literario estamos hablando dentro de la poesía, el Zegel. Y luego nos va a hablar Murat sobre su experiencia en la traducción de este libro. Nos hablará en árabe clásico, yo haré la traducción del texto que ha preparado. Y luego vamos a hacer un recital poético en las dos lenguas. Es decir, vamos a leer tres poemas del libro. Él va a leer tres poemas y yo lo leeré la traducción al español. Nashkur awalan, voy a decir unas palabras en árabe marroquí. Nashkur awalan ma'had dirasat sibtawiya al ahad al ard al jamil wa nashkur khususan nashara hada al kitab diwan al sha'ir Murat Al-Kadiri. Nashkur al sha'ir el imana el yum jat el ija min madinat Isla مدينة فين خلق هو فهذا اللقاء غادي نديرو بعد الأجزاء الجزء الأول أنا غادي نقدم هذا الجنس ديال الشعر يعني الزاجل شنو هو الزاجل ما هو الفرق بين الزاجل المعاصر والزاجل القديم ديال الأندلس وديال أوقات أخرى ومن بعد غادي نسمعوا المداخلة ديالك بالعربية الفصحى وأنا غادي ندير الترجمة وأخيرا غادي نكملوا بقراءة قصائد من الكتاب ديالك وشكرا. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es el Zegel, ¿vale? El Zegel es un género poético que se escribe en la lengua nativa del poeta. La lengua nativa del poeta no es el árabe clásico no es lengua materna de nadie en el mundo. El Zegel se escribe en la lengua suya, es decir, o en árabe marroquí o en árabe andalusí, etc., ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Zegel es un género que se ha venido cultivando a lo largo de la historia en el mundo árabe y que ha sido, que ha tenido una producción bastante significativa en la época del Andalus. En el Andalus tenemos un cegelero muy conocido, que todos habréis estudiado seguramente en secundaria literatura, que es Ibn Guzmán, el cordobés, en el siglo XII.
Y luego, por ejemplo, en Marruecos tenemos otros poetas que han escrito en árabe marroquí. Por ejemplo, en el siglo XVI tenemos a Abderrahman el Mejdoub, que escribía en el siglo XVI también un género que podíamos calificar también de cejel, pero que se conoce con el nombre de melhun, porque era también destinado a que se cantara. Y luego, por ejemplo, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, tenemos otro autor de cejeles en Marruecos, conocido con el nombre de Sidi Kaddour el Alami. No sé si habéis oído hablar de él. Bueno, hay una diferencia, digamos, entre en el estilo y en la temática entre estos dos tipos, entre estos, digamos, entre estas dos épocas de cejeleros. Por un lado tenemos el cejel actual, es un cejel que es hijo de la poesía libre de expresión contemporánea. Digamos, en ese sentido, el cejel que se escribe hoy en día se acerca a toda la poesía que nosotros conocemos como, bueno, en España, la generación del 27, las generaciones contemporáneas, ¿no? Es una poesía que se escribe en verso totalmente libre. El cejel que escribían cejeleros como Ibn Guzmán o Abderrahman Mejdoub o Sidi Kaddour el Alami es un cejel que estaba sometido a una temática concreta de la que no se podía salir, y luego también a una estructura concreta de la que tampoco se podía salir. El caso de Ibn Guzmán, pues en Al-Ándalus, por ejemplo, era una estructura, sobre todo, que iba siguiendo la estructura propia de la poesía que se escribía en árabe clásico. Por tanto, el cejelero, aunque escribía en su lengua nativa, estaba sometido, digamos, a una serie de parámetros que le venían impuestos desde el fuera. Esa, digamos, que es la gran diferencia entre la producción de una época y la producción actual contemporánea, ¿verdad? El mismo Kadiri, que estuvo con nosotros compartiendo una mesa en Casa Árabe en Madrid en 2011, definía así lo que es el cejel. Aunque lo que he escrito en verso es cejel, no se trata del mismo género que cultivó Ibn Guzmán. Hoy en día la palabra cejel hace referencia en los círculos de la literatura y la crítica en Marruecos a la poesía que utiliza el dialecto marroquí para expresar una visión poética del ser, del mundo y de lo existente, igual que la poesía que se escribe en árabe culto o en el idioma amazighe o bereber, en francés y en otras lenguas para expresarse. Bien, la segunda parte de mi intervención sobre la lengua. Ya he dicho que la lengua a la que se escribe el cejel contemporáneo pues es el árabe marroquí, ¿vale? Pero estamos hablando de una lengua de expresión poética, es decir, estamos hablando de una lengua que se mueve a un nivel, digamos, de creación y de expresión poética, y por ello, pues para llegar a ese fin, pues utiliza una serie de mecanismos que, bueno, pues por ejemplo, el poeta pues va a utilizar rimas, va a utilizar una serie de recursos estilísticos en su poesía. En la introducción que he hecho al libro ese, pues más o menos hago un balance de todo lo que es este, digamos, todas estas expresiones estilísticas. Pero sobre todo, pues es el poeta lo que hace es jugar con la lengua, utilizar las palabras. Muchas de esas palabras que encontramos en una conversación cotidiana no se utilizan, pero son palabras que pertenecen al acervo lingüístico del árabe marroquí. Digamos que lo que se hace con el cejel es elevar la lengua a un nivel que en lingüística conocemos como una lengua cultivada, ¿vale? Y al cultivar la lengua lo que hace es acercar el árabe marroquí, acercarlo al lenguaje poético. Es decir, el poeta que se expresa en árabe marroquí, esa expresión de la poesía es la misma que podemos oír o podemos encontrar en cualquier poeta contemporáneo del mundo. Bien, el mismo Murad Kadiri, en un libro que tiene sobre el cejel en Marruecos y especialmente sobre la producción de cejel de un gran poeta cejelero marroquí que se llama Ahmed el Mesías, que es una de las cabezas visibles del cejel en Marruecos, dice lo siguiente sobre este tipo de lengua. Es una lengua diferente a la que se emplea en la conversación cotidiana. Es una lengua con palabras y expresiones con un sentido diferente al que podemos encontrar en los diccionarios.
Se trata de una variante renovada y consagrada para que el poeta exponga su visión personal del mundo, así como la belleza presente en el espacio y en el tiempo. Bueno, y ahora voy a pasar a hablar un poco sobre la figura de Murat Kadri. ¿Quién es Murat Kadri? Murat Kadri es es licenciado en Lengua y Literatura Árabes por la Universidad Mohamed V de Rabat y también es doctor en Lengua y Literatura Árabe por la Universidad de Fez. Él es técnico, forma parte del gabinete del Ministerio de Educación de Marruecos y actualmente, desde hace 2 años creo, es presidente de la Casa de la Poesía en Marruecos. La Casa de la Poesía en Marruecos es una especie de academia de poesía con bastante reconocimiento en el país. Murat Kadri empezó a escribir céjeles en los años 80 y su primera publicación aparece en 1995 con un libro que se llama Letras de la Palma de la Mano, Huruf el Kef. Luego, más adelante, publica en 2005 un libro, otro diván, que se conoce con el nombre de Ghazil Benet, que yo traduje al español con el nombre de Hilado de Chicas. La traducción apareció en el 2007, fue publicado por la Diputación de Málaga. El siguiente libro que escribió se llama Pájaro de Dios, que apareció un poco más tarde y que fue publicado en 2010 también en España, la traducción con el nombre de Pájaro de Dios, Tirallah, perdón, en árabe, que fue publicado en Alcalá la Real. Es también autor de un libro que es el resultado de su tesis doctoral, porque a su faceta de poeta también se suma la de investigador. Él es ahora mismo una de las referencias en cuanto a la investigación del céjel en Marruecos y tiene un libro que está publicado en Marruecos, resultado de su tesis doctoral, sobre el céjel en general y sobre el céjel en la figura de Ahmed el Mesías, que es uno de los grandes referentes en la producción poética del céjel actualmente en Marruecos. Sus obras han sido traducidas, ya he apuntado las traducciones que han sido hechas al español, pero también ha sido traducido últimamente al español en una antología de poesía que apareció en la Universidad de Zaragoza con el nombre de Al Sur de la Palabra. Es una edición que ha sido preparada por Antonio Tello, que es un poeta y profesor de francés en el Colegio Español en el Instituto Español de Tánger, y por una profesora de árabe de la Universidad Complutense de Madrid, Victoria Kreische. Bien, ahí aparecen algunos poemas traducidos de este libro, en la antología de la poesía marroquí. Luego también este libro ha sido traducido primero al francés. Ha sido traducido al francés, está editado creo en L'Harmattan, en la editorial L'Harmattan en Francia. Ha sido traducido por Munir Serhani, es un marroquí. Y luego también algún poema suyo ha sido traducido al inglés, ha aparecido en 2 revistas estadounidenses, una por ejemplo Words Without Borders, donde se traduce un poema que se llama El Café Triángulo Rojo, que es un café emblemático del mundo de la poesía en los años 70 y 80 de Rabat, donde iban muchos poetas a leer poesía y a escribir. Y en otra revista literaria que se llama Celan, se ha traducido un poema suyo que se llama Los Combatientes. Y últimamente también ha aparecido una antología de literatura árabe en general, en Rusia, y 2-3 poemas de los suyos han sido traducidos de este diván mismo también, para que veáis la aceptación que ha tenido este diván a nivel mundial, al ruso, por una profesora que se llama Sarali Ginsburg, que también trabaja sobre el árabe marroquí. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar un poco en general de la poesía en Marruecos. Hay un autor, un escritor marroquí que se llama y poeta, Abdelatif Lahabi, es un poeta marroquí que escribió en el 2005 una antología de la poesía marroquí que ha sido traducida al español también, fue publicada años después al español la traducción
en una editorial de una editorial canaria. La pueden encontrar ustedes por ahí. El título es Antología de la poesía marroquí, no es tan difícil el título. Este señor, en este libro de poesía, habla de que en Marruecos, en el desarrollo de la poesía contemporánea, hay tres fases principales. Hay una primera fase que va desde el inicio de del protectorado, probablemente desde finales del siglo XIX, un poco antes del inicio del protectorado, hasta 1930. En 1930 hay un suceso importante en Marruecos, que es la aparición del Dahir Bereber, que seguramente habréis oído hablar de él, ¿no? El Dahir Bereber, pues bueno, pues era un decreto que se hace firmar al sultán, las autoridades francesas lo hacen firmar al sultán, en el que se permite, digamos, que los bereberes se guíen por su derecho constitucionario en cuestiones, digamos, jurídicas, ¿no? Con lo cual querían un poco establecer una división entre la población árabe y la bereber. Eso provocó, digamos, una reacción también y una reactivación, bueno, prendió la mecha, digamos, el movimiento nacionalista. En esa primera etapa, todavía, digamos, aparece una poesía muy clásica, que no se había desligado totalmente de los cánones clásicos. Todavía la poesía escrita en árabe clásico marroquí se regía por los 16 metros que se dividía, digamos, la poesía clásica en todo el mundo árabe. Y luego hay una segunda fase en la que empieza a organizarse el movimiento nacionalista, que va desde 1930 hasta la independencia. En esa fase, digamos, que se incrementa, aparecen muchos más poetas, la poesía empieza, digamos, como a desarrollarse, y este autor habla de que, bueno, pues esta poesía está en paralelo, digamos, con el movimiento nacionalista en cuanto a temática, pero también se habla mucho de reforma religiosa en esta etapa. Y luego ya hay una tercera etapa en la que se despega, digamos, donde la poesía empieza a desvincularse de los metros clásicos, que es a partir de la independencia. Es en esta etapa donde tenemos que situar el nacimiento del Cejel contemporáneo en Marruecos, ¿vale? Y dentro de esta etapa, bueno, hay dos hechos que van a suceder importantes para el desarrollo de esta tercera etapa y el desarrollo del Cejel, que los define muy bien Juan José Tello en su antología poética Al sur de la palabra, que son, por un lado, uno, un manifiesto de poesía que recibió el nombre de Poésie toute, en el que muchos poetas marroquíes pues se reúnen pues, para expresar, digamos, lo que ellos entienden por la poesía en ese momento. Entre ellos habían poetas como Mustafa Nisaburi o Mohamed Hayreddin. Y luego un segundo impulso, digamos, para esta tercera etapa fue una revista que la creó este Abdelatif Lahabi, que fue Souffle. Fue una revista que duró muy poco tiempo, final de los años 60, principio de los 70, y bueno, donde muchos de los que escribieron ahí luego visitaron las cárceles marroquíes. Sabéis que esa época fue una época de mucha represión. Bueno, pues es en este periodo en el que van a hacer, digamos, el Cejel contemporáneo, y sobre todo en los años 70. En los años 70 tenemos una primera generación, hay dos figuras que son emblemáticas, que son por un lado Ahmed el Mesías y por otro lado Driss Mesnawi. Luego llegamos a una segunda generación ya a partir de los años 80, cuando empieza a consolidarse, digamos, el Cejel, en donde aparecen poetas como Murad al-Qadiri. Murad al-Qadiri representa, bajo mi punto de vista, a esta segunda generación, y él efectivamente empezó ya a componer en los años 80, y es un poeta, digamos, que si no nace, crece, se educa leyendo Cejel, leyendo a Ahmed el Mesías, a Mesnawi y a otros poetas cejeleros. Bien, y luego tenemos una tercera generación a partir de los años 90, que nace en los años 90, que ya son pues cejeleros que, bueno, son cejeleros que han mamado, por así decirlo, el Cejel desde que han nacido, y que hoy en día pues componen únicamente Cejel en poesía en árabe marroquí contemporáneo. Murad Kadri, en el libro que yo he citado antes sobre Cejel en Marruecos, su estudio sobre el Cejel y sobre la obra de Ahmed el Mesías, habla de que en los años 70 había tres divanes, creo el número que eran, tres divanes efectivamente publicados en los años 70 solamente de Cejel contemporáneo.
y a finales de los 90 había 100. Hoy en día no se sabe cuántos hay, pero sí se sabe que hay bastante. Es decir, y de hecho, si hacéis una pequeña incursión por internet, hay bastantes páginas web dedicadas al CEGEL. E incluso hay una página web dedicada a CEGELEROS. Luego, otra cuestión que se me ha olvidado comentar es que nosotros, claro, tenemos en español el arabismo CEGEL, en árabe se dice ZAJAL, y lógicamente para nosotros el que escribe CEGEL es el CEGELERO, y Guzmán era un CEGELERO. Ellos no, él mismo Murat me explicaba a mí, no le gusta definirse como CEGELERO. La palabra CEGELERO, digamos que entronca un poco mucho con una etapa clásica anterior, la de Guzmán, la de Abderrahman el Mejdoub, etc., ¿no? Ellos se definen como, primero, poeta, y es verdad, es decir, Murat Kadire es un poeta con todas las de la ley y un poeta contemporáneo, tan poeta como García Lorca o tan poeta como Miguel Hernández o cualquiera de nuestros grandes poetas españoles. Y, a su vez, él se define como poeta popular, Shair Shabi. Awalan Shair, Bad Shair Shabi, Mashi Zajjal. Bien, eso es lo que quería comentar. Y bueno, pues por mi parte le voy a pasar ahora la palabra a Murat para que él nos hable sobre su experiencia en la confección, si se puede decir de esa manera, de tranvía. Muchas gracias. Shukran. الخير عليكم. قبل ما نقرأ هاد الورقة اللي كتبتها خصيصا لهاد الأمسية، تنبغي نشكر معهد الدراسات السبتاوية الذي قام بنشر هاد الكتاب ترامواي، ونبغي نشكر المدير متاع المعهد على الاستضافة هاد اليوم، وكذلك نشكره على الجولة الجميلة اللي جعلني أنا والمدام نكتشفوا كذلك مدينة سبتة هاد العشية. وطبعا نبغي نشكر في الأخير الصديق ديالي المترجم فرانسيسكو، اللي هاد الديوان هو الديوان الثالث الذي يقوم بترجمته بعد غزيل البنات وطير الله. Dice, bueno, que quiere daros las gracias en primer lugar al Instituto de Estudios Ceutíes por la oportunidad de que le han ofrecido para publicar esta traducción, agradecer al director también su buena acogida y también agradecerle el paseo tan hermoso que nos ha hecho esta tarde por los alrededores de Ceuta, a pesar del mal tiempo, pero algo hemos visto. Y bueno, y muchas gracias también a todos los presentes aquí, gracias también al traductor, es el tercer libro, dice, que he traducido suyo. Y la verdad que me lo he pasado muy bien traduciéndolo porque, entre otras cosas, cuando el traductor de poesía conoce al poeta, mucho mejor, porque la poesía es muy difícil de traducir. Hay muchos componentes culturales, también hay mucha estilística, y qué menos que tener al poeta al lado para preguntarle muchísimas dudas que tuve. Tramway Sher, Tramway Sadaka. علاقة المغرب بإسبانيا قدر جميل ومحتوم لا تحدد عناصره الجغرافية والتاريخ والأفق المتوسط المشترك الذي يطل عليه البلدان معا، بل تحدده كذلك الإرادات البشرية الخيرة والمؤمنة بأن التعاون بين البلدين
لا تتحكم فيه مواضيع الأمن والهجرة ورائحة السردين والكيف فحسب، بل تضبط إيقاعه في الأول والأخير الثقافة، بما هي النظرة المشتركة للذات في علاقتها بنفسها وبالعالم والكون. ضمن هذه الروح تندرج علاقتي بالصديق المترجم فرانسيسكو موسكوسو غارسيا، الذي تعرفت عليه بمدينة الرباط منذ أكثر من 10 سنوات. منذ ذلك التاريخ سرنا معا في خطو واحد مشترك من أجل التأكيد على دور الشعر وقدرته على أن يكون جسرا للحوار والتواصل والتعايش. من مثل ذلك أننا في سنة 2007 سافرنا إلى مدرسة المترجمين بمدينة طليطلة لتقديم ديوان غزيل البنات، وفي سنة 2011 رحلنا معا إلى البيت العربي بمدريد لتقديم ديوان طير الله، ونحن اليوم نحل بينكم بمعهد الدراسات السبتوية لتقديم ترامواي. هذا علاوة على العديد من اللقاءات الثقافية والشعرية الأخرى التي جمعتنا في المغرب في كل من الرباط وفاس والدار البيضاء وزاغورة. في كل تلك اللقاءات كنا نتحدث لغة مشتركة هي لغة القلب والشعر في لحظة انتصارهما للجمال والحلم. هذا ويمكن لي القول إنه عبر الترجمات الجميلة التي أنجزها فرانسيسكو استطاعت قصائدي أن تهاجر إلى لغة سيرفانتيس وأن تتنفس حياة جديدة في موطنها الأصلي. أوليست الأندلس هي الموطن الأول للزجل؟ أندلس التعدد والاختلاف والتعايش وقبول الآخر، أي أندلس القيم التي يحتاجها العالم اليوم في ظل ما يشهده من صراعات وحروب ودم. إنها ذات القيم التي آمن بها ابن مدينة شريش الأندلسية الصديق فرانسيسكو موسكوسو غارسيا، الذي عمل من خلال الترجمة ليس على فتح الزجل على محيطه الأول الذي نشأ فيه وترعرع بين أحضانه قبل أن يهاجر إلى المغرب، بل وعلى جعل الترجمة وسيلة لمعرفة بعضنا ببعض وتقوية التواصل الثقافي والحوار الحضاري والإنساني بين إسبانيا والمغرب. كانت كلمة زجل في الأندلس تعني ذلك النظم البسيط والعفوي الذي يجري بالبديهة على الألسن ويعتمد على الذاكرة. أما معنى الكلمة الزجل اليوم فعلاوة على كونه ذلك الشعر المكتوب بالعامية المحلية، فإنه من ناحية أخرى يشير إلى متن شعري له الكثير من الجدارة الشعرية والإبداعية، والذي نجح منذ الاستقلال إلى اليوم في إثبات شعرية الدارجة المغربية وقدرتها على تقديم رؤية الفرد في علاقته بذاته وبالعالم وبالوجود. والظاهر أن المغاربة اختاروا أن يسموا شعرهم المكتوب باللهجة المحلية الزجل، ولم يختاروا تسمية من التسميات الأخرى الرائجة غرب وشرق العالم العربي، من مثل الشعر المحكي أو الشعر العامي أو الشعر الشفوي، لأنهم وجدوا في كلمة زجل متكئا ثقافيا وسندا شعريا يصلهم بحضارتهم العربية الإسلامية في الأندلس. إنها تسمية قادمة من الماضي، لكنها تحمل في طياتها الكثير من الوعد بالمستقبل، إذا علمنا أن أول ثورة مست شعرنا العربي كانت في الأندلس مع ميلاد الموشح والزجل وسواهما من الأشكال الشعرية التي تحررت من قيود البحر الخليلي. وصل الزجل إلى المغرب قادما من الأندلس، وعلى مر العصور استطاع المغاربة أن يبدعوا في هذا اللون الشعري، خاصة فيما كتبوه من أشعار موجهة للغناء، ذلك أن الزجل اقترن دوما بالموسيقى والطرب، وهو الاقتران الذي يعيد إلى الواجهة أحد المعاني اللغوية
لكلمة زجل التي تفيد التطريب والصوت الطروب. تعتبر قصيدتي سليلة أنساب شعرية كثيرة يختلط فيها الشعر الفصيح بالعامي، وتتضافر في تشكيلها مرجعيات أدبية وفنية مختلفة وحساسيات جمالية متعددة، كما أنها تتعزز بالتجربة الحياتية. وربما كان ذلك هو ما حفز فرانسيسكو على خوض مغامرة نقلها إلى اللغة الإسبانية، خاصة أن العامية التي كتبت بها هذه القصائد ليست تلك العامية التي تستعمل كوسيلة للتخاطب اليومي والتواصل بين الناس في الشارع، بل هي عامية قادرة على شحن الألفاظ والجمل بدلالات إيحائية وتأملية لم تعهدها من قبل، وهو ما يجعلها تكتسب هوية شعرية حديثة وتقف في مستوى ما يكتبه شعراء الفصحى أو غيرها من لغات العالم. كل ذلك لم يكن غائبا على مترجم حصيف وخبير كفء بالعامية المغربية، فالصديق فرانسيسكو اشتغل على المتن اللساني لمنطقة الشمال المغربي وخاصة لمدينة الشاون، واستطاع أن يتعرف جيدا على الخصائص اللغوية والأسلوبية لدارجتنا المغربية، ما جعله مؤهلا لقراءة الزجل المغربي ومن ثم لترجمته. وبهذه المناسبة أود أن أشكره على ما قام به من دور هام في التعريف بالزجل المغربي، ولا أعني ذلك تجربة الشعرية وحدها، فمن المعلوم أن فرانسيسكو ترجم كذلك أسجال أحمد المسيح وعادي اللطفي وسواهم من شعراء المغرب، ما يجعله أحد صانعي مساحة التقارب والتعارف بين الثقافتين المغربية والإسبانية. ديوان ترامواي الذي أتشرف اليوم بتقديمه إليكم في اللغة الإسبانية ليس إلا محاولة أخرى للسفر والعبور من حالة لا شعر إلى حالة الشعر التي تعني الحيرة والدهشة والانتصار للغة موحية تتماس مع الدواخل وتنتصر للشعر بدل الشعار وللمستقبل بدل الماضي. ترامواي سعي نحو التقريب بين الأفراد والمؤسسات. ترامواي مد لجسور التواصل بين الحضارات والثقافات. إنه ذات الفعل الذي تقوم به الترجمة والذي نجح فيه الصديق فرانسيسكو موسكوسو غارسيا، فشكرا له. شكرا. Bueno, voy a leer la traducción. El tranvía de la poesía, tranvía de la amistad, lo titula. La relación de España con Marruecos tiene un destino hermoso e inevitable. Los factores son innumerables, la geografía, la historia o el horizonte común mediterráneo, al que los dos países se asoman juntos. Pero también hay componentes de generosidad y creencias humanas que hacen que la cooperación entre los dos países no se limite únicamente a asuntos de seguridad, emigración u olor a sardina y kif. Su ritmo, desde el principio al final, está marcado por la cultura como mirada común del hombre en su propia relación con el mundo y el ser. Dentro de este espíritu, mi relación de amistad con el traductor Francisco Moscoso García se ha ido forjando poco a poco. Lo conocí en la ciudad de Rabat hace ya más de 10 años. Desde entonces hemos ido marchando con un mismo paso, conscientes del papel de la poesía y su poder como puente de diálogo, comunicación y convivencia. Como ejemplo de ello, en el año 2007 hicimos un viaje a la Escuela de Traductores de Toledo para presentar el Diván Hilado de Chicas. Y en 2011 fuimos a la Casa Árabe en Madrid para la presentación de Pájaro de Dios. Y aquí estamos hoy, en el Instituto de Estudios Ceutíes, para presentar ante ustedes Tranvía. Esto es solo una muestra de los numerosos encuentros culturales y poéticos que nos ha reunido en Marruecos, en Rabat, Fez, Casablanca o Zagora. En todas estas ocasiones hemos estado hablando una lengua común, la lengua del corazón y la poesía cuya expresión es señal de la victoria, de la belleza y el sueño. Puedo decir que a través de las hermosas traducciones que Francisco ha llevado a cabo, mis casidas han podido migrar a la lengua de Cervantes y que respiran una nueva vida en su país de origen. ¿No es al Andaluz el primer país del Cegel?
el Al-Ándalus de la pluralidad, la diferencia, la convivencia y la aceptación del otro, es decir, el Al-Ándalus de los valores que necesita un mundo hoy en día que sigue siendo testigo de enfrentamientos, guerras y sangre. Son los mismos valores en los que cree este hijo de la ciudad andaluza de Jerez, nuestro amigo Francisco Moscoso García, quien haciendo un ejercicio de traducción no solo ha hecho que el Cegel conquiste su primer ambiente, aquel en el que nació y en cuyos brazos floreció antes de emigrar hacia Marruecos, sino que ha hecho que la traducción sea un medio para conocernos e intensificar la comunicación cultural y el diálogo humano y de civilizaciones entre España y Marruecos. La palabra Cegel en Al-Ándalus hace referencia a una composición sencilla y espontánea que fluye de improviso sobre las lenguas y que queda reflejada en la memoria. En cuanto al significado de la voz Cegel hoy en día, se refiere además a aquella poesía escrita en alguna variante árabe local, siendo así un texto literario de una gran riqueza creativa, que ha conseguido imponerse, desde la independencia de Marruecos hasta nuestros días, como un género poético escrito en la lengua nativa y con capacidad para presentar la visión que el propio individuo posee en sus relaciones con su yo, con el mundo y con la existencia. Parece que los marroquíes han elegido como nombre para su poesía escrita en la variante nativa local Cegel, descartando otras denominaciones venidas del occidente o el oriente árabes, como la de poesía hablada, poesía dialectal o poesía oral, porque han encontrado en aquella voz un apoyo cultural y un aval poético que los conduce hacia la civilización árabo-islámica en Al-Ándalus. Es un nombre que viene del pasado, pero que lleva consigo muchas promesas de futuro. Así pues, sabemos que el primer impulso que alcanzó nuestra poesía árabe tuvo lugar en Al-Ándalus con el nacimiento de la Muashaja y el Cegel, al igual que las formas poéticas que vinieron de otros lugares del mar amigo, el Mediterráneo. El Cegel llegó a Marruecos procedente de Al-Ándalus. Durante muchas épocas, los marroquíes han podido componer en este color poético, especialmente aquellas casidas destinadas a ser cantadas, lo cual demuestra que el Cegel ha estado siempre emparentado con la música, y ello nos hace pensar en uno de sus significados poéticos, aquel que es útil a la diversión musical y a la voz melódica. Mi poesía tiene muchos orígenes. En ella se mezcla la poesía clásica con la dialectal. En su forma se unen distintos patrones literarios y artísticos y diferentes visiones estéticas, pero sobre todo está anclada en la experiencia vital. Y quizás sea esto lo que ha motivado a Francisco a aventurarse en su traducción al español. El árabe marroquí en el que están escritos los poemas no es el mismo que se emplea en las conversaciones cotidianas entre la gente de la calle, sino que es una variante capaz de tomar palabras y frases con un sentido vital y contemplativo no visto antes, haciendo que éstas adopten una identidad poética moderna al mismo nivel en el que escriben los poetas en árabe clásico o en cualquier lengua del mundo. Todo esto no es desconocido para un traductor sensato y un buen conocedor del árabe marroquí. Nuestro amigo Francisco ha trabajado sobre el habla de la región de Yebala y especialmente de la ciudad de Chaouen, y ha podido reconocer bien las particularidades lingüísticas y de estilo de nuestro Darija marroquí, lo cual le ha capacitado para leer el Cegel marroquí y más adelante traducirlo. En esta ocasión quiero agradecerle los esfuerzos realizados por dar a conocer el Cegel marroquí y no solo mi experiencia poética, ya que como he sabido, Francisco ha traducido también Cegeles de Ahmed el Mesías y Adil Lotfi, así como otros poetas marroquíes, lo cual le han convertido en uno de los posibilitadores del acercamiento y el conocimiento mutuo entre las dos culturas, marroquí y española. El Diván Tranvía, que me complazco hoy en presentar ante ustedes en español, no es sino otro intento de viajar, de pasar desde un estado no poético a uno que sí lo es, de expresar la angustia, el asombro y la victoria en una lengua vivificadora que esté en contacto con lo más profundo, que socorra a la poesía en lugar de aquello que la cubre, al futuro antes que al pasado. Nuestra intención con Tranvía es la de acortar distancias entre las personas. Tranvía es un puente de comunicación extendido entre las civilizaciones y las culturas, y esto es lo que ha hecho la traducción que ha conseguido nuestro amigo Francisco Moscoso García. Muchas gracias. No le he dicho yo que escribiera el texto este, pero se ve que me quiere mucho. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera parte,
que va a ser la lectura de tres poemas, pero antes yo quisiera leeros un texto para que os metáis un poco en el estilo de la poesía de Murat. Un texto en general, digamos, sobre los divanes que yo he traducido sobre su estilo. En Hilado de Chica, las palabras son como un juego para hacernos descubrir sensaciones y sentimientos nacidos de la soledad del ser humano, con los que hace un ejercicio de erotismo empleando símbolos inspirados en objetos de la vida cotidiana. Así llega a eliminar tabúes sociales y pasiones reprimidas, y todo ello con humor e ironía. Su espacio preferido es la ciudad. El poeta se convierte en un espectador, un testigo de aquello que sucede en el mundo de lo real, sentado, por ejemplo, en el Café Triangle Rouge. Murat Kadri es también un lector infatigable. Prueba de ello son las referencias de los escritores y poetas universales como Ibn Hazm, Dante Alighieri o Pushkin, entre otros. Y en Pájaro de Dios hace un viaje a su interior presente, pero también pasado y futuro. Allí descubre el dolor y aprende a luchar contra él conociéndolo, aceptándolo en silencio y escribiendo. Los buenos recuerdos curan también las heridas y las lágrimas, apagan el odio y hacen que el hombre saboree las cosas sencillas. Este libro es también un canto a la madre tierra en la que todos tienen derecho a vivir, sean del credo que sean. En sus poemas se reconoce como un creyente que ha vuelto a Dios que vive aquí y ahora y busca las fuentes de esta creencia en su infancia vivida en la ciudad de Salé. Y ante la muerte, que representa su futuro, lo único que pide es que lo recuerden como fue sin más, piezas sueltas, fue Murat Kadri, dice en un verso de su poema. El lenguaje poético de Murat Kadri en su diván tranvía, que presentamos hoy, está cargado por un lado de un erotismo que se entremezcla con el sufismo. Sobresalen las referencias al texto coránico y a experiencias como el silencio, la contemplación, el viaje a su interior, el desierto, la noche, la luz, el agua, el dolor o la muerte, las cuales se viven como una experiencia mística. Por otro, también podremos sentir entre sus líneas un suave tono irónico que provoca de repente una sonrisa o una carcajada en el lector. Sus composiciones poéticas emanan de este contacto con lo interior en forma de retales y son el resultado de las vivencias del bate en el ahora, el único momento en el que la inspiración puede llegar hasta su cuaderno en forma de palabras. La poesía de Murat Kadri y la de otros poetas populares marroquíes ponen de manifiesto la creatividad de cualquier lengua, nativa o no. El hecho de que una lengua no tenga normalizada su escritura no significa que carezca de carácter creativo. En el caso del árabe marroquí nos encontramos con una gran producción de literatura oral, poesía popular, cuentos, relatos populares, etc., lo cual da muestra de su carácter creativo. Que cualquier lengua pueda escribirse, aunque no tenga apoyo institucional para su codificación y normalización, da fe la obra de nuestro bate y otras producciones recientes. Bueno, vamos a pasar ahora a leer tres poemas. Vamos a leer en primer lugar el primero, que es Ha, que es el con el que se inicia Ha, ya, el Awal. Radina Karashi Haya Basita al-Qasida, u imken... Para ponernos en situación, sobre este poema os leo un texto que aparece en la introducción del libro, un breve texto. El título del poema con el que se inicia esta colección, el Ha, es decir, la quinta letra del alfabeto árabe. Es un sonido que se produce en la faringe, es fricativo y tiene un carácter sordo. Su omisión es una imagen fononímica, es decir, una mímesis lingüística del sonido que los amantes emiten cuando están haciendo el amor. Y es la letra que encontramos en la voz mahabba, que aparece en el poema, que significa amor, presente en el poema. Por otro lado, el sudor, el agua, el torrente son imágenes que evocan el contacto físico de dos amantes. El hecho de revivir un encuentro pasado provoca en el poeta alegría, deseo, vida, sentimientos en los que hay algo del misticismo de los sufíes. La figura de un profeta, la noche del 27 de Ramadán o la Zora 36 son símbolos que se confunden con el erotismo y que brotan del recuerdo de un amor. Y vamos a... القصيدة الأولى بعنوان الحاء. تفكر جسمه تيعوم في عرقها.
تفكر الريحة اللي شم في عنقها، تفكر صرختها تقول سربت خيل، تفكر ماها بحال شي سيل نازل من قاع الروح، كي تفكرها الليل في كفوفه بياض، كي تفكرها الخاطر في شونه فاض، والحزن زغرد في الغابة، كي تفكرها تفجرت سحابة، سد عينيه شافها، حل عينيه حلم بيها، بطفولته اللي بين يديها خلاها، تفكر الوردة كيف يبست وراها، وسكت المقنين، شاف كي تفكرها شلة، شاف الضو تيدلة في شون المون ويتجلى كيف شي نبي، الضو ضوها يشعل في ممد العين وقيدة الرغبة، يحرك الحا في كناش المحبة، والحا وعر بزاف لحن كمنجة مطروز على الكتاف، أو تسبيحة ناي في ليلة 27، والحا ساكنة في المابين، كل ما يتفكرها يعيش موته في عمرها، ويقرأ على راسه ياسين. El ha se acordó de su cuerpo nadando en su sudor, recordó el aroma que desprendía su cuello, se acordó de su grito, se diría una fantasía. Pensó en su agua como un torrente que bajaba desde lo más profundo del alma. Al pensar en ella, la noche en sus palmas se hizo blanca. Al pensar en ella, la felicidad desbordó de su regazo, y la tristeza hizo albórbolas en el bosque. Al recordarla, surgió una nube, cerró sus ojos, soñó con ella, con su infancia que había dejado entre sus manos. La dejó. Pensó en la rosa, cómo se secó tras ella, y callaron los jilgueros. Miró, al pensar en ella, mucho. Vio la luz cayendo en el regazo del espigón y apareciendo como un profeta. La luz, su luz, enciende en su pupila la cerilla del deseo. Mueve la ja en el cuaderno del amor. Y la ja es increíble, sonido de violín, bordada sobre los hombros, o recital de una flauta en la noche del 27. Y la ja, habitando en medio, cada vez que se acuerda de ella, vive su muerte en su vida y lee para sí Yasin. Bueno, vamos a leer ahora el segundo de los poemas, que se llama El minarete de Nuestro Señor. Esta angustia se acrecienta en el poema siguiente, El minarete de Nuestro Señor, cuando el poeta se ve a sí mismo colgado en el tendedero de una terraza y solo ve óxido y hierro, con el alma rota. No divisa ninguna estrella ni charca. Grita para llamar la atención, pero nadie responde. Espera que pase un viento y lo arroje al Tubqal, o al desierto, que simbolizan la majestuosidad y el silencio, lugares en los que encontrar a Dios. La imagen del minarete, erguido y alto, desde donde se llama la oración, es la del poeta que busca al omnipresente porque sabe que él puede darle la inspiración, y así lo expresa con humor. Estoy esperando la mano del Señor que me traiga un Nescafé. Aquí también hay referencias al Corán, la Zora 72, que anuncia la revelación. قصيدة الثانية بعنوان صومعة سيدي ربي. على
على سلك د التصبين هانا مصلوب نغوت ولا بانت شي نجمة ولا شي داية دلمة بانت بعيد غير الصدى والحديد والكلاكسون غوت عيطت في التليفون شيرت بصوتي وبيديا هي يلي الهي هز عينيك شوف فيا هانا كي نخلت مولانا مصلوب فوق السطاح اللي بلا مرطوب وحدايا من جهة اليمين فوق حبل ضد صبين سروال وعالشمال كبوط بحالي مقبوط للسلك هي هي يلي الهي نغوت ويرجع الصوت في الرادي ويموت بين يديا ولا حد هز عينه فيا وقال أشكاين وهنا كان عاين تدوز شريح بكفوفها دشيح ترميني لتبقال أولا فوق دوك الجبال اللي لهيه مالت جنب نخلت تفلالت نطيح واقف كي سمعت سيدي ربي بحال الله عالية وتعلي وانا فوق سلك مدلي على سلك ضد صبين فوق سطاح براني يجريو فيه القطوط راني السلك مربوط منشور والخاطر مكسور ما جات ريح ولا جايحة كحلة تهزني ترميني لشيخلة وستي ضفيرة من الشمس وخيطها اللولاني توشويش المقنين حزام للا فاطم الزهرة ريحة الكمون أجندة بأرقام تليفون اللي قراو معايا قلوحية وتهجينا جميع صوت بجميع في الصينية وستي حومتي والليلية طليت كان صور قبر ويجور ومسامر وكان نخوة وبيعين الرغوة والموت تواو مع العنكبوت وتخواو تدفني في عشها كانت عتبة الليل حالة كرشها والكلاكسون طوط 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 وانا الفوق مربوط بحال شي بطل خرافي تمنيت يد الله تجيب لي نسكافي تمنيت من الماء جغمة تمنيت من السماء نجمة تشهيت طاجين باللحم مقلي وانا من فوق السلك مدلي El minarete de nuestro Señor. Sobre el tendedero, ahí estoy crucificado. He gritado, no aparece ninguna estrella. Tampoco una charca se divisa a lo lejos. Solo óxido y hierro y el claxon. He gritado, he llamado por teléfono, he gesticulado con mi voz, con mis manos. Tú que estás allí, levanta la vista, mírame. Aquí estoy, como la palmera de nuestro Señor. Crucificado, sobre la terraza, sin mortero. Y junto a mí, al lado derecho, sobre la cuerda del tendedero,
un pantalón y a la izquierda una chaqueta. Estoy como tendido en el alambre. Tú que estás allí, grito, y retumba la voz sobre ella y muere entre mis manos. Nadie levanta la vista hacia mí y dice, ¿qué ocurre? Aquí estoy esperando que pase algún viento que con sus palmas de Artemisa me arroje al Tupcal, o bien sobre aquellas montañas que están allí, que se inclinen junto a la palmera de Tafilalt, para que caiga de pie como el minarete de nuestro Señor, como el no, alto y que alza, y yo sobre el alambre colgado. Sobre el tendero, sobre una terraza extraña, corren por ella los gatos, estoy liado al alambre, extendido, con el alma rota, no llega ni viento ni una plaga negra que me levante, que me arroje a algún lugar desierto. Mi cojín es una trenza de sol y su primer hilo, murmullo de jilgueros, arco iris, olor a comino, agenda con números de teléfono. Quienes leen conmigo di se me ha revelado y deletreamos juntos la letra de Bougemat en sinía. Mi cojín, mi barrio y lo que me pertenece. Miro al horizonte, está la muralla, una tumba, ladrillos y puntillas, y está el vacío y los vendedores de espuma, y la muerte, han regateado con la telaraña, han fraternizado, que me entierre en su nido, que el umbral de la noche abra su vientre. Y el claxon, pi, 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 y yo, en la parte de arriba atado, como un héroe de cuentos, estoy esperando la mano de Dios que me traiga un escafé. Deseo del agua, un trago, deseo del cielo, una estrella, saborear un tallín con carne frita, y aquí sigo, colgado del alambre sin más. Y por último vamos a leer el tercer poema, que es el que da nombre al diván, que se llama Tranvía. Es el que el autor coge todos los días para ir a su trabajo desde Salé, en la parada de Bab Merisa. Bueno, si conocéis Rabat, el nuevo tranvía que han hecho, que une Salé y Rabat, él coge el tranvía siempre para ir a trabajar en la parada Bab Merisa, que es, bueno, en el puerto de ese pequeñito que hay en la ciudad de Salé, hasta el barrio de Agdal, en la parada de la calle Francia. Este medio de locomoción es una alusión a su viaje interior en búsqueda de la inspiración. El poeta se recoge para rezar, hace sus abluciones, se echa a andar en la punta del espigón para llegar al fondo del ser. Las puertas en esta ocasión dan acceso a la niebla en la que el poeta viaja a tientas, pero confiando en encontrar la inspiración. Su deseo es el que el viaje dure, ya que siente que la estación a la que quiere llegar está muy lejos. Una vez más, el poeta deja ver su angustia por alcanzar una inspiración que solo llega cuando se está preparando. Tramway. كيفاق من اللي فاق وقبل ما يشرب كسودتاي ترامواي دوش مشط شعره وفرش زوج قضبان الحديد قال يسافر بعيد والجد شنطة ديوان شعر ومنطة وسروال دجين وبحالي لمهزوز على زوج دليدين نوا في كفوف الريح يتخلوى ويصلي حلف هو ليولي وكل خطوة يمشيها يرجع من بعد يمحيها في طريقه وش للظل وفي كتاب المايا والرمل زمم شي كلام توضى وعام فراس المون قال يوصل لقاع الكون وغاب فتح بيبان في الضباب كان
باغي الرحلة الطول كان فشونو ديما يقول بعيدة بعيدة المحطة اللي في البال وقريب شارع فرنسا قريبة محطة أجدال. Tranvía. Este poema tiene una dedicación a Hassan Najmi, que es un gran poeta que escribe en árabe clásico marroquí, actual, contemporáneo. Cuando se despertó y antes de tomar su vaso de té, el tranvía se duchó, se peinó y extendió sobre el suelo dos brochetas de hierro. Dijo, viajará lejos. Preparó la maleta, una colección de poemas, una manta y unos vaqueros. Y como si estuviera levantado sobre dos manos, decidió, en las palmas del viento, recogerse y rezar. Juró no volver. Y cada paso que diera, volvería atrás luego, lo borraría. En su camino, susurró a la sombra, y en el libro del tono y la arena, inscribió unas palabras. Hizo las abluciones y nadó en la punta del espigón. Dijo que llegaría al fondo del ser. Y se ausentó, abrió las puertas en la niebla. Quería que el viaje durara, decía en su regazo, siempre, lejos la estación en la que pensamos, pero cerca está la calle Francia, no lejos la estación de Agdal. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un lujo tener a Murad entre nosotros porque además esta poesía además está hecha para recitar en público. Yo he estado con él en algunas sesiones en Marruecos, en centros culturales y en centros culturales donde van muchos chavales y lo que gusta es escucharla más que leerla. Culte haya fuerza saída, fuerza adima, yani el hudur dial que nadie me gana. O como se dice que le mala haya el liqa. مع الشباب في المغرب وانت كنت ك يعني كتقرا الشعر ديالك يعني واحد الشعر باش يتقرا مع الناس no sé si queréis hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Un placer tener tanto al autor como al traductor de este libro. Es una pregunta para tanto el autor como el traductor, claro. Todos sabemos que la poesía no se explica, ¿verdad? Se comparte, se contagia, se disfruta. En el segundo poema que hemos leído, quería preguntarle al autor si, igual yo me he confundido o lo he entendido mal, hay una mezcolanza, una mezcla de iconografía musulmana y cristiana con lo del minarete, la crucifixión, el mirar a la derecha y a la izquierda como con los dos ladrones, ¿no? Es una pregunta sobre si estoy en lo cierto, si voy bien encaminado. La jugada es el diálogo a la qasida suma, Sidi Rabbi. Y en la jugada suma a la qasida kalimat min al-islam o min بحال هذا المدن وبحال الصليب هذا الرجل اللي كان مصلوب اذا يعني عندك هدف بهذا الخليط. بغي اولا نشكرك على هذا السؤال. Dice que te agradece la pregunta. فعلا هذه القصيدة هذه تثير حالة وجودية أنطولوجي. Sí que es una تثير es una refleja digamos una situación existencial digamos ontológica, ¿no? بعيد عن الديانات. Que está lejos de cualquier religión. Que digo que en principio está lejos de cualquier religión, sea cristiana o musulmana. وهي حالة نعيشها جميعا. نحن بمعنى من المعاني كلنا في السطح.
que dice que una situación que vivimos todos, es decir, estamos todos en la terraza. مثل القمصان يعني منشورون في السطح ننتظر حالة معينة لتخرجنا من هذا الوضع. Que estamos esperando siempre algo que suceda desde esa terraza. فإذا الشعر هذا هو دوره أن ينقل الحالات الإنسانية الحالات الوجودية بعيدا عن أي معتقد ديني. Dice que la función del poeta precisamente es trasladar esa experiencia existencial a todos los seres humanos, independientemente de la religión. عندما يكون الفرد في هذه الحالة يستعيد طفولته، يستعيد الأغاني التي كان يعشقها، يستعيد رفاق دربه، يستعيد العديد من الأشياء الحميمية لتعينه على هذه الحالة الوجودية التي يكون فيها في السطح معلق في الوجود. Consciente de que claro que tenemos un componente educativo, una educación en la infancia y más, pero que es consciente de eso, pero que va más allá. Bueno. Sí, porque las imágenes, las palabras utilizadas, crucifixión, minarete, señor, ¿no? Supongo que es un intento de llamar la atención del lector, ¿no? Sí. Si lees otros poemas de Murat, a ver, él es, desde mi punto de vista, es bastante sufí en ese sentido. Es decir, y él lo dice mucho de sus poemas, ¿no? Él quiere vivir en un mundo en el que no haya, en el que estemos por encima de las religiones, no haya confrontaciones religiosas y que ese no sea, ¿no? Él además es originario de una tarieja, es una, no sé, bueno, la tarieja hasta diría de Salé, que es una tarieja sufí. Y por último decirle que el poema, el primero que hemos leído, simplemente es un comentario mío, me gustan mucho las imágenes que digamos son muy tangibles, ¿no? La carne, el sudor y tal, pues mezclado con las no tan tangibles. Si es lo que quería traducir, por favor. يعني هذا الخليط بين الصور الفنية ب يعني هذا الأشياء اللي تقدر يعني تمسها، فهمتي؟ شكرا بزاف صديقي. Muchas gracias.